Bien, tenemos muchos detalles que analizar de lo que fue el partido de Necaxa contra Monterrey, sobre todo lo que sucedió en este partido de la semifinal, partido de vuelta. Monterrey se encuentra en la final. Tenemos que ir al otro lado del estudio porque el profesor Mario Carrillo, que es un artista de mover los muñequitos en la cancha, va ahí a darnos algunas indicaciones. Profe, ¿qué nos va a enseñar? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el ejercicio? Sí. Ilústrenos. Ayer le estoy mandando a otro refuerzo, por si necesita un central. Era muy importante, Paco de Anda. Ahí va Paco, vente, vente, Paco, vente. Referencia. Simplemente que no trae micro, no puede hablar. No puede hablar, como ha sentido, no hablaba. Va a ser Jensen. Va a ser Jensen aquí. Va a ser el centro delantero Funes Mori. A ver. ¿Quién, él o yo? Sí, no, él. Pietra, ¿qué estás haciendo? Pavón. Calentando. Y él va a ser Pizarro. Yo, no, yo soy Pizarro, aquí, aquí atrás, Pizarro. aquí y Pavón ahí. Okay. Después, Pizarro va a hacer un movimiento para acá y junto con Pavón. Esto, por ejemplo, dos jugadores creativos, nunca los leyó Necaxa durante todo el partido, como podemos ver a continuación. O sea, vamos acá. Sí. Después, este es Pizarro, va a recibir la pelota y en este momento paramos ahí la jugada, perfecto, ahí están 4 contra 4. Sí, este es Pavón, lado derecho está Pavón, va a ser una diagonal, este es Pizarro y va a pasar Gallardo. 4 contra 4, siempre hay espacios de recepción, zona de generación, aquí la volvemos a repetir, como del lado derecho Pavón va a recibir solo, Pizarro va a recibir solo, Gallardo va a recibir solo. Estos espacios es la superioridad numérica que hace Monterrey y que lo hace muy peligroso. Decías de Pizarro que siempre, es que nunca lo encontraron la gente de Necaxa, ni en Monterrey, ni ahora en Aguascalientes. ¿Virtud de Pizarro o falta de atención táctica de parte de Necaxa? Falta de atención táctica. Yo, teniendo a un jugador tan importante como Pavón y como Pizarro, yo lo mando a marcar y le mando soplar la oreja, hermano, bueno, pero... Aquí el problema también es que tú como técnico entiendes que un jugador como Pizarro es jugador y como Pizarro es desordenado. Sí. Dentro de la cancha. Tú como técnico de Pizarro dices, te quiero aquí y te lo va, o va sea, a aparecer por acá. ¿No es disciplinado tácticamente? No. O sea, pero él tiene una virtud. Sabe dónde va a ser más útil al equipo. Ok. O sea, tú como técnico, Mohamed, no le puedes decir vete por derecha, aquí vete quédate por izquierda. Él va a estar por todos lados, pero va a saber dónde es más útil para el equipo. Ya. Entonces, ¿el jugador más peligroso de Monterrey puede ser Pizarro, Mario? Sí, y Pavón. Y lo más importante, qué gran pregunta. Y este hombre. Para que vean que pregunto yo bien. Gallardo siempre llega por sorpresa el lado izquierdo y este hace la línea de 5, 2 líneas de 4 y el tercer delantero. Gallardo es uno de los jugadores que sorprende del turco Mohamed. Profesor Mario Carrillo, ¿cómo bascula, cómo equilibra la línea defensiva de Monterrey? ¿Cómo juega la línea defensiva de Monterrey? Por ejemplo, buena pregunta. Siempre si nos trasladamos esta línea de 4 de Monterrey, por ejemplo, ahora ya somos defensivos. ¿Yo quién soy? Yo soy lo Nico, que le da la solidez al equipo. Tanto el colombiano Medina como Bagnoni hacen dos laterales izquierdos, de hecho, con una gran solidez. Y dos centrales que van por arriba Montes a la Nico. Perfección. Nico Sánchez Montes y Nico Sánchez. Y Montes. ¿Qué pasa cuando Nico Sánchez se agrega? ¿Cómo queda la línea defensiva, profe? Simplemente hay algo importante. Si Nico Sánchez va al ataque, sí, que él no es Nico Sánchez, Nico Sánchez era Paco de Anda, pero Paco. No importa. Automáticamente el volante defensivo toma su lugar. Regresa que tu Pietra. Es Celso Ortiz. Eso lo hacen tanto Celso como el chico Carlos Rodríguez. Y sí, profesor, Carlos, si se agregan los laterales, ¿quiénes ocupan esa zona por cualquier cosa o qué movimiento se da en la cancha? Si se agrega Bagnoni, si se agrega Medina, exactamente el mismo jugador te protege con tres centrales. Ok. El mismo. Ok. Lo más importante es que esta línea de cuatro hace que Gallardo sea el lateral volante que va a ir y es el que va a armar una línea de 5. Paco, tú que fuiste propiamente central, ¿qué movimientos o características ves de Nico Sánchez en el terreno de juego que te llamen la atención? ¿Qué características ves de Nico Sánchez que te llamen la atención como central? Habla bien, hace buenas coberturas, cuando va al frente en el área rival es
peligrosísimo, mete los penales, es un tipo solidario. El detalle que tuvo con Jansen de decir, toma la pelota, cobra el penalti tú, es solidario, es buen compañero. La verdad, 10 puntos, Nico. Una última pregunta, profesor Mario Carrillo. Cuando se agregan los laterales, ¿cómo es la dinámica ofensiva en el último tercio de campo con sus compañeros? Cuando se agregan los laterales, sí. En este caso, Gallardo sí. Y Medina. Sí. Después... ¿Cuál es la dinámica ofensiva? O sea, ¿qué hacen los delanteros? ¿Hacen el 2-1? Bueno, ¿van al duelo individual? Lo más importante, por ejemplo, siempre Bagnoni se queda, Medina va a arrancar y el que va por izquierda es Gallardo. Y van a ser estos tres defensas, son los que le van a dar la seguridad. Gallardo va a ser lateral volante por izquierda. Gallardo se va a ir con todo porque tiene la seguridad de Bagnoni. Medina... Sí, pero es más sólido Capelo, junto con los dos lo que volantes. Dice, lo que Álvaro pregunta un poquito es decir, ¿cómo en la parte de enfrente se distribuyen? Sí. No, porque enfrente tiene a Pizarro y tiene a Pavón. Y ahí es ahí donde entra la creatividad de Gallardo y de Medina en ese caso. Ajá. Más del lado izquierdo, en ver si Pizarro está muy pegado a la banda, él no va a ir pegado a la banda, va a ir un poquito hacia el centro. Si Pizarro está un poquito hacia el centro, sí. Va a ocupar la banda. No ocupar, distribuirse prácticamente, ¿no? Lo que es la línea de enfrente. Dejando el centro delantero, que ya sabemos sí. Que es o Jansen o es Funes Mori. Jared Borghetti si hubiera sido lateral de Osorio, porque es alto, si hubiera podido ser lateral. Pero no creo que hubiera ido bien de lateral. Mario, el más importante de todos. Soy yo. El más importante. Es más, piedra, soy tan importante, chécate Alvarito. Sí, señor. Al grito de agüita de limón salimos todos. Agüita de limón, vámonos. Pausa. Y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Y agüita de Jamaica. Macías regresa a las Chivas. Venimos con más.